Aparte de la sorpresa inicial de que me nombraran a mí pregonero de la fiesta de San Cristóbal sin tener carnet, sin nada de eso, la verdad es que ha sido un honor porque son unas fiestas que están muy enraizadas en el pueblo, unas fiestas muy importantes para Caspe, y que piensen en ti para este puesto, pues realmente es un orgullo y una satisfacción muy grande, claro. Pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, la verdad, porque además San Cristóbal es una cofradía que te lleva como oro en paño, te va a buscar a todas partes, te invita a comer, te invita a cenar, los eventos a los que hemos asistido la verdad es que son bastante emotivos, tanto con la gente mayor como la gente más joven. En el asilo con los mayores, con la tercera edad, me lo pasé muy bien, disfruté mucho, además son gente muy, parece que no, pero son muy activos, me enseñaron a bailar y la verdad es que eché un rato muy agradable con ellos. Estoy de acuerdo con Cristina, con los mayores. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Y tienen mucha marcha ahí en el jubilado.